Buenas tardes. A continuación, nos permitiremos dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctora Claudia. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este miércoles 26 de agosto. Como hemos señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 392 pacientes en hospitales públicos. 11.375 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 80% del total de los contagios registrados, que son 14.208. Hoy se detectaron 167 nuevos contagios de coronavirus, 66 en Mérida, 32 en Valladolid, 13 en Tizimín, 8 en Ticul, 7 en Tinum, 4 en San, Canacín, Tecash, Temozón y Yaxcabá, 2 en Motul y Tixcacalcupul, 1 en Acanqué, Calotmul, Chichimilá, Cuncunul, Cinsantún, Espita, Junucmá, Muna, Peto, Progreso, Samajil, San Felipe, Tecom, Tetis, Ucú y Humán, y 1 foráneo. De los 14.208 casos positivos, 149 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 7.779 personas contagiadas de coronavirus que viven en 1.944 en la zona norte, 2.146 en la zona oriente, 798 en la zona centro, 1.198 en la zona sur, 1.693 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 21 fallecimientos. Son 12 hombres y 9 mujeres, de un rango de edad de 40 años a 95 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica, cardiopatías e inmunosupresión. Residían en Mérida 10, Valladolid 2, Junucmá 2, Foráneo 1, Acanqué, Butzós, Peto, Río Lagartos, Tequit y Tizimín con un caso. En total son 1.903 las personas fallecidas a causa de coronavirus. De los casos activos, 538 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 392 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Se puso en marcha un programa estatal de reforzamiento a la protección de la salud que se suma al combate al coronavirus, focalizando la prevención con la presencia de brigadas de amigos de la salud en los municipios, colonias y comisarías que presentan una tendencia al alza en el número de personas contagiadas. A la presencia de las brigadas especiales de Amigos de la Salud se suma la instalación de módulos itinerantes para la toma de muestras para detección oportuna de coronavirus y la implementación de un sistema de rastreo oportuno vía mensajes SMS y llamadas telefónicas a los últimos contactos de las personas que al ser diagnosticadas con coronavirus deseen cooperar proporcionando esta información. El semáforo epidemiológico está en naranja. El gobierno del estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatán.gob.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992008489 en español y 9991406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social Facebook, la aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. Este es el reporte del día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.